Año era una apuesta que tenía el alcalde con el presidente de la Federación Extremeña de tratar de en 3-4 años estar en un Arena 500 y lo que es decir, hacer una apuesta por unas nuevas instalaciones y nada, se ha cumplido todo. Nuestra quinta edición, pues estrenamos instalaciones y apuesta cumplida. Estamos ya lo que es en un circuito nacional que yo creo que es donde nos corresponde. Sí, efectivamente, estas pistas ya van a ser permanentes. Hemos estado en un trabajo, la verdad, impresionante. Las pistas se han hecho prácticamente en un mes y medio. La arena, bueno, se ha traído desde Lisboa, arena de primera calidad para el tema del balonmano playa. Y bueno, lo que se va a tratar es que esta instalación ya quede abierta, pues, y se vaya a utilizar tanto para el fútbol playa, vóley playa, todos los deportes relacionados con... Y bueno, esa es la idea del ayuntamiento de cara al año que viene. Ya que este año ha sido precipitado, pues se tratará de hacer un graderío natural en la zona que se ve con el plástico, que es el talud. Y bueno, cada año, pues la verdad, que ir mejorando para que seamos un referente dentro de los deportes de playa sin tenerla aquí en Alburquerque. Espectáculo del balonmano playa aquí en Extremadura, que por la primera vez hemos traído pues lo que es el circuito nacional, la Arena 500. Va a haber 48 equipos en total, repartidos entre las categorías infantil, cadete, juvenil y senior, y pues desde el viernes esta mañana a las 9 que ha arrancado hasta el domingo a las 3 de la tarde, pues partidos ininterrumpidos.